In the past few decades, we have witnessed the rise of forced migration across the Americas. Some of the causes driving this forced displacement are violence, poverty, insecurity, and the impact of climate change. In Central America, the mark left by climate change has been devastating for communities that have traditionally been marginalized. Many of these communities struggle daily for climate justice, but these harsh realities push entire families to leave their homes in search of a dignified life further north. In Guatemala and Honduras, the passage of hurricanes like Mitch in the 90s and Eta and Iota more recently exemplifies the social consequences of climate change. En octubre del 98 ocurrió el huracán Mitch y sí fue bastante duro para los países de Centroamérica, Honduras, Guatemala, El Salvador precisamente. Pues en el caso de Guatemala fue cultivos arrasados, ganado en la costa sur, puentes colapsados, o sea, fue bastante duro. Después del huracán Mitch vino el huracán Stan, si no estoy mal, por ahí el 2005. También fue duro para Centroamérica y México. Y los últimos, el 2020, octubre, por ejemplo, pasó el huracán Eta y Iota. Y hoy seguimos sufriendo los estragos que dejó estos llamados huracanes. Estas dos tormentas que llegaron a la región Ixchil y a nivel de Guatemala, pues arrasó más a nuestras comunidades en las áreas urbanas y rurales, en donde nos dejaron incomunicados con algunas comunidades, en donde también pudimos como autoridades ver en qué apoyar a las comunidades como para comunicarnos. Muchas comunidades se quedaron sin alimento, se quedaron encerrados en su casa, muchas familias perdieron algunos familiares, hogares, casas, animales, cultivos. No hubo como un apoyo desde el gobierno a nivel central y local, más sin embargo, se vio el apoyo desde la población que recolectó ropa, bebida, comida para llevarlo a las distintas comunidades, pero esto vía aérea, porque llegar a la comunidad ya con vehículo, pues ya no había camino, porque todo el camino que nos llevaban a las distintas comunidades, pues se había derrumbado todo. Esto nos dejó muchas causas de tristeza, de pobreza. Viendo desde la visión de nuestros pueblos originarios, mestizos, los abuelos predicen esos momentos difíciles y no lo dicen con palabras técnicas. Lo último a que me refiero fue el Eta y Iota. Como 15 días antes, dos abuelos y dos abuelas anunciaron, hay que tener cuidado, hay que prepararse, decían, porque algo va a venir un aguacero fuerte, porque así lo dicen en sus palabras muy sencillas. Y yo decía, ¿cuál es la seña? Pues hay dos maneras de predecir qué va a pasar. Las hormigas ya se suben en techo de las casas, decían. Ya se están preparando antes que el ser humano. Nosotros solo estamos esperando en qué momento cae la lluvia, pero ellos o otro tipo de animales pues buscan su refugio, buscan, se preparan antes. Pues es una de las señas. Lo otro es que también se da a través de sueños. El Eta y Iota marcó un ejemplo de cómo cada vez estas catástrofes naturales cada vez son más fuertes, ¿verdad? Y vienen con mayor intensidad. Fueron tormenta tropical y huracán en 15 días, ¿no? Dos que asolaron los territorios en muy poco tiempo, pero también mostraron en ese momento cómo la mayor vulnerabilidad ambiental hacía que causaron muchos más daños, ¿verdad? En determinadas zonas. Throughout Guatemala and Honduras, you hear stories of families left with nothing after these hurricanes. Families who had to migrate or split up to recover some of what they lost, showing that migration is the consequence of various social issues and public policies. Mi nombre es Lilian Ruiz Vázquez. Tengo 34 años. Yo nací aquí, en Aldea Veracruz. Bueno, el recuerdo de Eta y Iota fue difícil, ¿verdad? Porque fue un tiempo de pandemia en lo cual, ¿verdad? Yo tenía una bebé que tenía meses y no es fácil, ¿verdad? Porque son alarmas, alertas de que nos alertábamos como comunidad, que somos una comunidad muy vulnerable y que teníamos que salir, evacuar. Pues, aunque uno, ¿verdad? Ya está acostumbrado a las inundaciones, pero hay fenómenos que son más fuertes que otros, ¿verdad? Y
Para mí, pues, fue una etapa, un momento muy difícil, porque nosotros tuvimos que irnos de nuestra comunidad. Nosotros nos fuimos para el lado de Progreso, pero usted sabe que no es lo mismo estar en su casa uno como estar en un albergue, ¿verdad? Entonces, prácticamente, pues, nos venimos, aunque todavía había agua en algunas casas, pero nos venimos para nuestras casas. A vivir todo lo que es enfermedades, de zancudo, de mosquitos, de todo, porque aquí después de las inundaciones quedan enfermedades exageradas en la piel, enfermedades respiratorias, todo eso. La comunidad de Triunfo de la Cruz está preocupada por este tema de la erosión costera. Como pueden ver, nosotros estamos en el Caribe hondureño y tenemos unas bellas playas, pero amenazadas hoy en día por la erosión costera. Podemos ver que negocios están siendo eliminados, casas de habitación se están yendo y los árboles, ¿verdad?, que adornaban nuestras playas, pues también ya no están. Y esto lo que trae es una desesperanza a la comunidad, porque la mayor parte de la comunidad vive del turismo y ahora, con esta situación, el turismo se ve un poco mermado. Estamos buscando la manera de resolver este problema a través de reuniones con los organismos de medio ambiente. Bueno, después de eso, ¿verdad?, nosotros venimos a vivir la realidad, porque usted sabe de que eso dejó, ¿verdad?, prácticamente nuestra comunidad sin nada. Los cultivos se perdieron. Venimos a empezar de cero. Incluso yo tenía un negocito, ¿verdad?, que poco a poco lo construí con mi compañero, pero en ese tiempo lo perdí. Prácticamente desde ahí no nos pudimos recuperar. Eso fue lo que inquietó a mi compañero, ¿verdad? Eso fue lo que hizo que mi compañero se fuera conmigo. Ellos se fueron hace más de 2 años. La situación lo hace a uno al migrar. Eso ha sido un apoyo para mí que mi compañero se haya ido, porque nosotros prácticamente lo que ve alrededor no estaba. Y ha sido una ayuda para mí, para mi familia. En un proceso de 2 años se van dando los avances de la erosión costera. Nosotros estamos en este tema de la erosión costera hace más o menos 10 años, ¿verdad? Entonces, pero cada vez se va agravando más y va comiendo más territorio. Ocasiona problemas sociales porque estos negocios que viven del turismo, el turista mismo se retira, ¿verdad? Porque nadie quiere poner su familia y su vida en peligro, ¿verdad? ¿Y cuáles son las consecuencias? La gente se va a buscar mejores condiciones en otros lugares. En este caso, para nosotros los Estados Unidos, que muchos de nuestros parientes están allá y es una opción. De esta y otra para acá, como que nos estamos llenando año a año. Y eso lo vivimos todos los años aquí en nuestra comunidad. Fue empezar una lluvia, llovió todo un día, toda una noche, y al siguiente día nosotros ya amanecimos en llena, aquí donde nosotros vivimos. O sea, en la casa ahí se pierde todo lo material uno, porque año con año se moja todo, entonces siempre son las pérdidas, siempre para todos los que vivimos acá, siempre. Yo creo que muchos pensamos en irnos cuando estamos en este tiempo así de inundaciones, pero tampoco es que no tenemos otros para dónde irnos. A partir de esta fecha en el que aumentan los flujos migratorios, va en paralelo también con un aumento de políticas cada vez más restrictivas y de contención de esos flujos migratorios. La caravana que hubo en enero de 2021 de más o menos 5.000 personas yéndose especialmente desde Honduras, que fue frenada en México, en algunos casos con visas de ayuda humanitaria y en muchos otros casos fue frenada con una represión muy fuerte, esa caravana era el rostro de la gente, mucha gente que estaba en los albergues, que había perdido todo y que no tenía otra opción. Decían, pues lo hemos perdido todo, vamos a intentar buscar otras opciones. The other side of migration is the people who stay in their communities to face challenges posed by natural disasters, enduring government neglect, missing those who left, and organizing to reclaim their territories. Aquí de lo que estamos hablando también es el tema del territorio. O sea, si no tenemos territorio, ya no tenemos existencia. Entonces, por eso es el territorio. Es muy importante, pero por el tema de, unos dicen cambio climático, otros dicen justicia climática, no importa la palabra tienen. Lo que sí es cierto es que el ser humano hemos hecho mucho daño a la
a la naturaleza. Cuando digo mucho, estoy hablando en plural. Estoy hablando en el tema de, llamémosle claro, pues, el sistema capitalista, de la gente que solo quiere dinero, donde mira montañas, ahí miran dólares, ahí miran euros. Nosotros estamos tratando de recuperar nuestro territorio para volver al campo, ¿verdad? Porque aquí nuestros territorios han sido asolados por narcotraficantes, empresarios, políticos, que se vienen a meter aquí para lavar activos. Y esto es un problema para nosotros porque nos echan a nosotros la culpa y se roban el territorio. Y esto es lo que trae más migración, más terror, y los muchachos se van porque no quieren exponerse. Y ese es un problema fundamental que estamos viviendo en este momento. Sin esa base organizativa de la comunidad, si cada quien trabaja por su lado, no podría salir para resolver las grandes necesidades que quedan. Entonces, es lo que puedo decir, aquí la clave es el trabajo comunitario. ¿Qué ha causado que un ETA y OTA generara estos desastres en Honduras? Bueno, la deforestación en las microcuencas, los monocultivos que están dejando la tierra totalmente infértil, los cauces de los ríos, ¿no?, que no están los adecuados o que no hay la infraestructura necesaria, esos modelos extractivos que están afectando en las comunidades, que hace que cuando llueve un poco hace mucho más daño porque baja por el río y no tiene ningún tipo de contención. Entonces, por un lado, escuchar a las comunidades que tienen muy claro qué habría que hacer para reducir esa, para mitigar esa crisis climática que está generando la migración. Eso, por un lado, que tiene mucho que ver con esas resistencias que frente a estos modelos extractivos que generan estas crisis climáticas. In a world where the climate crisis and various forms of human mobility intertwined, there are initiatives aimed at closing gaps and building new bridges between climate justice and migration justice, between those displaced by injustice who seek refuge in hope and well-being. Soy indígena maya quiché, pertenezco al pueblo quiché de Quetzaltenango, desde mi participación también he estado en los espacios de participación comunitaria, principalmente en la representación de la alcaldía comunitaria de mi aldea. Me gusta promover mucho la participación de la juventud. Creo que los jóvenes tienen un rol muy protagónico en sus comunidades. El relevo generacional es importante para que los recursos se mantengan. Entonces, a partir de ahí, hemos promovido ya varias experiencias de turismo comunitario, que lo que buscan es justamente regresar a los jóvenes a su territorio, que ellos generen un sentido de identidad y de pertenencia, y que a partir de los recursos que tienen disponibles puedan generar oportunidades económicas que les permita el arraigo. Y esto, pues, de alguna manera contribuye a reducir, ¿verdad?, la migración de ellos. Es bien importante quizás no idealizar la comunidad como tal, porque siempre es heterogénea, siempre es diversa, pero sí poderla tomar en consideración con la complejidad que tiene, con la complejidad que se merece, y poder abordar entonces los problemas que tenemos comunes en nuestra América Latina, pero prestando atención a las particularidades de cada territorio para poder empezar a construir desde ahí y no hacer quizás lo que se ha hecho históricamente, que es, pues, ignorar esas necesidades desde lo local. Estos apoyos a los procesos de luchas sociales es una de las formas de garantizar el derecho a no migrar. Territorios con vida digna, apoyo a las luchas organizativas, y también el reconocer estas diversas causas de la migración en América Latina, creo que es una forma de poder fortalecer este derecho a no migrar. We call for an end to the extractivist, racist, and colonial economic system, and the search for other forms of dignified living with regulatory frameworks that protect the most vulnerable communities. This includes respecting territorial and cultural roots and the ways of life and connections of ethnic peoples and communities inhabiting these territories.